baino lehen mila esker bueno, ekitaldi edo ekimen honetan parte hartzeagatik. Dakizuenez euskarak hizkuntza bizia izan behar du eta horregatik bueno, pues denon artean bultzatu behar dugu helburu hori lortzeko. Eta, bueno, ezakit, 2020 urte arte, 2024, no? Erakundek zuten, erakundek zuten bai. Izen eman azekaten kade amai planean, nola edoala, bueno, itxarmena, itxarmena ero. Itxarmena gara bera itxarmenen bat sinatuta, eta, bueno, orain, konpromiso hori, bueno, berreskuratu behar dugu, berreskotu nahi dugu, eta, bueno, zuek bueno, parte zarete compromiso honen. Honen, pues, mil esker berriro, ¿no? Bueno, yo no sé si más o menos me he explicado, pero simplemente quería agradeceros que estéis aquí, que vamos a retomar, vamos a dar un nuevo impulso con este, con la firma de estos convenios al Kalean Bai, que hasta el año 2020 unas 64 entidades habían firmado, pero bueno, ahora viene una pandemia de por medio y todo esto realmente pues ha hecho mucho daño, ¿no? Y entonces tenemos que darle un nuevo impulso al euskera, que no puede ser solo una lengua que se quede en el colegio, en la escuela, hay que utilizarla en la vida, en la cultura, en el deporte, en fin, en las actividades de la vida. Y este es el objetivo, ya lo sabéis. Así que, bueno, por mi parte, pues, pues muchísimas gracias en nombre del Ayuntamiento por vuestro compromiso. Yo creo que procedemos a la firma. Vale, ¿no? Bueno, va, baina ziko gara, pues, enkartea, bueno, zue deitu, eta urbil, du mesedez, orduan du bo, zue enkarteko, Juan Manuel Gamero. Este bueno, la tengo. Este, vale, este. Este rival, ¿cómo está? Ah, bueno, vale, este. Bai, bai. Ah, bai, 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 Ondarea, kultura elkarte.
badakiko. Eskerrik asko denoi, berriro hitzarmena sinatzeagatik, euskarak laguntza behar du, nora do, beti bezala, baina orain egia da pandemiaren ondoren laguntza extra behar diogula, eta alkateak berak esan duen bezala, hezkuntza esparrutik kanpo, aisialdian, hor, transmisio, euskararen transmisioa beste modu batean egiten da, eta bai, gertutasun gehiago daka, eta hor zuek zaudete. Decía que al final, pues como ha dicho el alcalde, en la transmisión del euskera es fundamental vuestro papel como asociaciones que hacéis, que al final trabajáis, a veces también en colaboración con el mundo educativo, pero sí que es verdad que trabajáis mucho para transmitir valores, actividades, ocio, divertimento y demás, pero también el euskera es vuestro compromiso también en el espacio fuera de las escuelas. Y claro, ahí la transmisión del euskera queda en vuestras manos. Entonces, el ayuntamiento hace un esfuerzo, pero sí que es verdad que sin vuestro trabajo sería imposible llegar a toda la ciudadanía. El Kartegintza, el asociacionismo es vital, fundamental, es una de las bases de nuestra sociedad. Y claro, es desde donde construimos una sociedad más igualitaria, más por una sociedad mejor y también más euskalduna. Hor, dudarik gabe, zuen laguntza ezinbestekoa da. Eta horregatik, ba, kalean bai plana asmo horrekin sortu zen, se creó con ese objetivo de aunar fuerzas, de conocernos todas en qué actividades de, pues, si trabajamos y llevar también pues, udala bide lagun izatea, que el ayuntamiento sea, colabore en esa labor que hacéis para, bueno, euskara sustatzeko, para fomentar el uso del euskera y la transmisión del euskera. Eta bueno, pues en esta revisión que se hace cada X años, pues ahora me ha tocado a mí, me parecía además, tenía muchas ganas porque he visto que la pandemia, como todo el mundo, ha tocado mucho y muy, muy fuerte al asociacionismo y hay que echar una mano, hay que echar un cable, hay que conocerse, hay que aunar fuerzas y bueno, el euskera pues no puede quedarse atrás. Orduan, berrikuspen honetan, pues bueno, hemos incluido en el catálogo de servicios que ya conoceréis algunas novedades, incluidas las formaciones, que me parece fundamental, pues saber cómo se puede transmitir mejor, de manera más lúdica, el euskera, hacer una aproximación mucho más a esto, pero bueno, hay formaciones que aparte de para el euskera servirán para más cosas también. Entonces, entre otras cosas, pues bueno, ese es el objetivo, uno de los nuevos objetivos de este
bizi berritzea, esta renovación del kalean bai. Y la verdad es que me enorgullece mucho ver que seguís apostando con el euskera en vuestro día a día. Y bueno, eta udala, pues zuen lagun izango da, bide honetan, el ayuntamiento estará aquí para ayudaros en este camino a través de los compromisos que habéis adquirido y bueno, y también con los servicios que os vamos a prestar, incluido el asesoramiento. Aholkularitza, beti egongo da zuei laguntzeko prest. Y eso quería añadir que muchísimas gracias. Mila mila esker hemen egoteagatik euskararen alde zuen konpromisoa berresteko. Eta bueno, bide lagun izango gaituzue eta laster ikusiko dituzue ze formakuntzak eta non gabiltzan. Gero baita ere helburu bat izango da saretzea, crear una red de lo que se dice la comunidad, si kalean bai, que sois un número importante de asociaciones. Creo que es importante también que se creen sinergias entre las diferentes asociaciones, pues para organizar cosas que lleguen a más. Porque a veces Irún es más grande de lo que pensamos. Es muy pueblo para unas cosas, pero es ciudad para otras. Y para llegar realmente a mucha gente, las sinergias entre asociaciones es fundamental. Entonces, bueno, pues también queremos crear esa comunidad kalean bai, con el espíritu también de que os ayudéis entre vosotras. Eta hori da, hori zen esatea, eskerrik asko, eta bai. Edo zein zalantza honek ingurua, pues hemen nik aurrera zuen bide lagun izango da LIDE da SEADECO enpresarekin egiten dugu, Aholkularitza enpresarekin bat ez batera egiten dugu kalean bai, bera izango da zuekin egongo denan hor edo zein zalantza argitzeko, eta nola ez, euskara arloa. El área de euskera, siempre está abierta, aparte de LIDE también, que es nuestra corresponsal, digamos, a través de SEADECO con el kalean bai para todas vosotras. Besterik gabe, eskerrik asko.